Antes de comenzar, recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos. Tu esfuerzo será recompensado. ¿Quieres cambiar tus ítems comunes por inmortales y arcanos? Te presento tradeshick.gg, donde podrás hacer trade de ítem de Dota 2, Counter-Strike GO y H1Z1. Para tradear, solo inicia sesión y selecciona los ítems que quieres tradear y da al aceptar. Adicional, te damos 3% más del valor de tus ítems por poner tradeshick.gg a tu nick de Steam. Y como si fuera poco, puedes obtener 50 centavos gratis por utilizar el link de referido de la descripción del video. ¿Cómo están? Mi nombre es Darwin, sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Chicos, ya estamos acá de regreso con un nuevo video. Acaba de salir el cofre caché, como les estuve diciendo en el anterior video que subí esta semana, de que íbamos a tener cofre caché entre esta semana y la otra, y la cual ya ha salido el día de hoy en una actualización casi de 150 megas. Y está tal como yo lo he dicho, chicos, cuesta $2, va a venir la recompensa de los 2, 5 y 20 level. Lo único que sí me equivoqué es que en esta ocasión solo han puesto 14 sec, en este caso sec normales, y como raros, 3 raros. Anteriormente, en el del año pasado, hubo 20 sec normales y 3 raros. No importa, papus, el día de hoy vamos a estar abriendo dos vueltas, no una, papu, sino dos vueltas. El año pasado abrí solamente una vuelta, pero esta vez vamos a abrir dos vueltas, papu. Dos veces vamos a abrir, vamos a tener dos de estos sets, la cual vamos a regalar algunos que ya les voy a explicar ya al final del video. Y otra cosa, chicos, los invito hoy a Twitch, por favor, para que vayan a Twitch, porque voy a estar haciendo tres rondas de estos cofres, chicos. Voy a abrir tres rondas que me va a dar la cuenta un amigo que se llama Joseph. Yo voy a abrir sus cofres, pero bueno, va a ser súper épico porque vamos a dar tres veces de estos cofres. Vamos a abrir muchísimos cofres, así que los espero hoy en Twitch a partir de las 9, 10 de la noche más o menos me estoy conectando. Y bueno, chicos, vamos a comprar los cofres, que por cierto agradecemos a los chicos de la página PlaySE, que son las personas que nos están patrocinando una vuelta de estos cofres, chicos, así que muchísimas gracias a ellos, saludos especiales a ellos. Y vamos a comprar, ¿cuántos voy a comprar? A ver, creo que aquí me da la opción de abrir, de comprar 14 de una, así que vamos a comprarlo súper rápido. Vamos a darle clic a autorizar. Ya estarían aquí los 14 primeros cofres y le vamos a dar a aceptar. Vamos a aceptar todo y vamos a comprar 14 más. Comprar 14 cofres más. Vamos a darle a autorizar y en total serían 28 cofres que vamos a abrir ahorita, papu, en vivo y en directo con ustedes. Bueno, no en vivo y en directo, pero con todos ustedes. Bueno, no vamos a perder tiempo, papu, vamos a ir de uno al ruedo. Que por cierto, no hice el unboxing rapidito. Chicos, tenemos set de uno de Pangolier, de Darkseer, de Spirit Breaker. Uno de estos fue de los que hablé, chicos. Aquí está la predicción que yo les hice. Esto de aquí es uno. Hay uno del Undying que está aquí, que ya lo había visto, pero no le dieron la espalda. O sea, este set tenía la barriga abierta, así que no le pusieron. Esto también estuvo dentro de la workshop. Este también, que por cierto tenemos del Raikin, del Necrofoss, del Techis, de Venomancer, de Witch Doctor, de Queen of Pain, Invoker, de Weaver, que está horrible, porque ese bicho siempre ha sido horrible, de la Phantom Assassin. Acá tenemos uno de Warlock que está súper genial, me encanta. Como raro, como muy raro, uno de Shadow Shaman, que está bonito por los efectos que tiene y tiene acá una parte como de oro. Y otro set que también le di, que es a la abeja del Gyrocopter, que le han puesto también efectos, más efectos de partículas, que está súper genial. En este aquí le dimos a dos cofres, así que en el anterior video que les dije, sé que probablemente veríamos en el International en este cofre caché, la cual le di, chicos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar el primer cofre. Vamos a ver si nos salen los raro, chicos. Aquí lo importante es lo raro, por lo menos que nos salgan unos dos, que es lo importantísimo, lo más importante de todo esto. Vamos a ver, todavía está el rarito del Warlock, que es el más bonito. Para mí creo que el más bonito es el del Warlock, me encanta ese set. Y el primero, la Phantom Assassin. Pensé que no le iban a dar, y ya como están aquí, chicos, me acaban de dar dos niveles. Así que les recomiendo a ustedes que compren un cofrecito que les van a dar dos niveles. Se los recomiendo, chicos, al menos hagan eso. Y ahí está, así que vamos a ver lo siguiente, chicos. Yo tengo la esperanza que sí me sale el Gyrocopter. Vamos a hacer dos vueltas, gente. Vamos a hacer dos vueltas, así que de ley tiene que salir algo interesante. Bueno, ya se fueron todos los raros. Cuando no se vayan los raros, le vamos a dar simplemente omitir para no hacer el video tan largo.
Vamos a darle lo siguiente y vamos a ver. Vamos a ver, aquí en serio los SEC no están como el año pasado que estaban súper chévere. Para mí creo que uno de los que me hace ilusión es Techies, Raikin y ya se me perdieron los otros. Y los raros para mí todos están geniales. A ver, y aquí está el Invoker. Tenemos aquí ya nuestro amiguito Invoker que le han dado su SEC suculento. Pero en serio, para mí el mejor es el del Warlock, en serio, es el Warlock. Para mí es uno de los mejores y el que, Dios mío, 10 de 10. Vamos a ver, ya se desaparecieron todos, vamos a darle un mitir nomás. Y tenemos aquí el de Pangolier, sería el primer set de Pangolier, pero es exclusivo, así que no se puede comprar. Eso es otra cosa, chicos, estos sets no se pueden comprar en la tienda, nunca van a estar en la tienda y es de edición limitada. Si no lo consiguen ahora, no lo van a poder conseguir nunca. Bueno, tenemos aquí, ya se fue lo raro, ya tenemos nuestro Raikin, que no me gusta la espalda, no me gusta para nada la espalda, pero la espada está increíble. La espada está súper genial. De ahí creo que hay otros sets mucho mejores en la parte del cuerpo y eso. Pero la espada está genial, me gusta la espada. A ver, veamos. Ya es hora que nos salga un raro. ¿Cuántos cofres llevamos ya, chicos? Por lo menos que me salgan dos raros. Yo con eso soy feliz. Vamos a ver. Nada, adiós. Solo falta que no me salga nada, Dios mío. Sería demasiado sad que no me salga. Ahí están. Ya hemos abierto ya 7 cofres y ya nos dieron 5 niveles más para nuestro Battle Pass. A ver, vamos a ver qué nos salen por acá. Ya hay dos raritos aquí que se han quedado. ¿Queda la bajita? No, se fue. Y el set del Undying. El Undying es 3 años consecutivos que le dan set a este héroe. Tiene tres set exclusivos este héroe, Dios mío. Vamos a ver. Se ha quedado el Warlock al final. Vamos a ver. No, tío. Uy, no, solo falta que me troleen. Que me troleen igual que el cofre número 1. Sería demasiado sac, en serio, sería demasiado sac. Vamos a ver, se quedó el Warlock, se quedó todavía el Chao Shaman. Vamos a ver, nada, papá. Dios mío, qué sac, gente, qué triste. Bueno, tranquilo, gente, tengamos la ilusión que nos va a salir por lo menos un raro ya. Vamos a ser un poco más pesimista, por lo menos un raro, Dios. Con un raro yo soy feliz. Pero no, yo tengo la esperanza que me va a salir por lo menos dos. Dos raros por lo menos. A ver, queda el Warlock y la abejita. Nada, papá. Ya casi, ya vamos a la primera ronda. Ya faltan solo 3 cofres más. Y terminamos la primera ronda. Vamos a ver, adiós, raros. Dios mío. Yo creo que este año Valve está más tacaño que nunca, tío. Dios mío. Nada, no salió el primer cofre. Creo que este es el último. Sí, este es el último cofre. O creo que hay otro más. Sí, este es el último. A la primera vuelta, chicos, no salió nada. A la primera vuelta y me dieron los 20 niveles del logro. Y llegamos hasta level 328. Primera vuelta, chicos, no dieron nada. Esperemos que en la segunda vuelta nos den por lo menos un raro. Porque en serio, sería demasiado sad que no nos salga nada. Sería demasiado sad. Me estoy preocupando de nuevo, gente. No creo que Valve sea tan tacaño. Tan tacaño. Ya fue tacaño conmigo en el cofre 1. También se fueron todos los raros. Dios mío, me voy a cortar las venitas con papel higiénico. No sale nada, gente. Este año Valve ha estado demasiado tacaño. What the fuck, man. Ya se fueron todos los raros. Y otro el Invoker. Más para la colección, chicos. A darle acá otro más, otra vueltita más. Por Valve, ya mándame un raro, por favor. No cuestan nada los raros, no te cuestan nada. Vamos a ver. Nada, tío. El único que cuesta es el Gyrocopter. Aquí el único que se puede vender es el Gyrocopter. Es el único que van a poder conseguir en la tienda. De ahí ninguno. Dios mío, me está palpitando el corazón muy fuerte. Es como que se hubiera corrido 5 kilómetros, tío. ¡Vamos! ¡El primero, gente! El que quería, el de Troll Warlock. Bueno, el de Warlock nomás. Dios mío, ¿qué cofre? ¿Qué número de cofre salió? Está genial, es que este está genial, papu. Este queda para mi colección. Y ahí está, chicos. Dios mío, está el primero. Pero todavía la animación no termina. Ya soy feliz, por lo menos me salió uno. Salió el de Warlock, que está súper genial. Todavía tenemos algunos cofrecitos. Esperemos que nos salga el Chaman o el de la abejita, el del Gyrocopter. Tengamos esperanza. Por lo menos ya con uno ya está misión cumplida. Más respeto. Así que tranquilo, genial. Igualmente creo que me va a tocar hacer otra vuelta. Tal vez en el directo. En el directo de este día sábado, gente. Pilas el día sábado o el domingo.
para el directo, donde voy a soltar los 8 Battle Pass y los 20 inmortales que les voy a regalar, que para va a ser mediante concursos. Así que pilas, vamos a ver, tal vez salga el chamán. No, what the fuck, se fue. Dios, siempre el muy raro es más complicado que sacar que el ultra raro. El ultra raro es más fácil que sacar que el muy raro. No sé este año cómo sea. No sé cómo este año sea. Bueno, nada interesante, nada interesante. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos cofrecitos quedan? Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan 6, 7 cofres todavía. Todavía no se ha dicho nada, nos puede salir otro. Así que tranquilo, relajado, relajado, relajado. Se fue el chamán también, se fue el raro y en este cofre no fue. Vamos a darle otro, vamos a darle otro, gente. Vamos, otro muy raro, vamos. El de chamán es todo, el de chamán es todo, tío. Nada. No creo que me vaya a salir otro Warlord repetido. Sería demasiado sad, gente, que salga otro Warlord repetido. Y nos quedan pocos cofres ya, chicos. ¡No! ¡Se fue la abeja! ¿Cuántos cofres quedan? Quedan 4, chicos. Quedan 4. Dios mío, Valve, regálame otro muy raro. Yo soy feliz. ¡Vamos! ¡Uy! ¡El chama! ¡Dios mío, dos raros! No, soy feliz, en serio, soy feliz. Ya, finis el video. Se terminó el video, soy feliz, gente. Por lo menos ya tenemos el chaman también, que era el que me quería. Dios mío, tengo los dos, el raro y el muy raro. Solo falta el gyrocopter, que sería, yo estoy seguro que el gyrocopter debe salir a la tercera vuelta. Pero y bueno, démosles igual, terminemos los tres que están ahí. Y ahí sí los vamos a ver dentro ya del inventario. Solo nos faltaría nomás el gyrocopter. Creo que me queda un último cofre. Me quedan dos cofres más. Vamos a ver si de repente sale. Vamos a ver. No, ya se fue de nuevo el gyrocopter. Sale el Undying. Y nos falta el último cofre. Por favor, mándame la abejita. Mándame la abejita, por favor. Mándame. Ya no, ya se fue. Bueno, ya nada, chicos, no importa. Yo sé que la abeja me va a salir en el directo del día sábado, así que el sábado voy a abrir más de los cofres de estos de aquí para que nos salga el ultra raro, que en realidad que me imagino que debe salir a la tercera vuelta. Ya era de imaginarse. Pero bueno, lo importante es que nos salieron los dos, uno el raro y el muy raro, que es de edición limitada. O sea, este de aquí lo puedes encontrar en el mercado y lo vendes. Pero los de acá no, chicos. Esto aquí no lo vas a poder ver nunca más si no los abres cofres ahora. No lo vas a poder conseguir fácilmente. Simplemente lo vas a conseguir mediante te envíen por regalo, lo único. Bueno, vamos a verlo acá dentro. Aquí están todos los cofres que ya hemos recibido. Que estos aquí los voy a regalar. Uno si va a quedar para mí, o sea, uno de cada vuelta. Siempre hago eso. Dejo uno para mí y los otros que me sobran, pues los vendo o se los regalo a ustedes, dependiendo de cómo estemos. Bueno, chicos, a ver, ¿dónde está el chamán? Aquí está el chamán, está increíble, me gusta, es la parte de atrás, genial, babo, al menos tenemos este. Y el otro, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro que se me perdió? Que es el muy raro, el raro era el de Warlock, que no sé si viendo con fondo de pantalla. Pongamos aquí International para que nos salga más fácilmente. Warlock, aquí está, tampoco tiene, y este es el Warlock, está genial. Y viene el golem, viene con un golem que está súper chévere, un golem musculoso que parece un Shaofin. Está súper genial, me gusta, me han gustado los raros y muy raros. Y el cofre en sí no me gustó del todo, chicos, no me gustó del todo, porque creo que, no sé. Y el Techi está genial, este es uno de mis favoritos, genial, porque Techi no ha tenido. Le cambian también esto, la cajita del Ultimate y también esta, súper genial. Bueno, chicos, me he divertido muchísimo en el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Les dejo acá abajo en la descripción del video para que entren al sorteo de los 8 Battle Pass, que va a ser este fin de semana. Y también para que comenten con el hashtag #TioDarwinQuieroMeInmortal, donde vamos a estar regalando inmortales y también concursando. Vayan preparando sus memes respecto a este canal de YouTube. Bueno, chicos, los espero hoy en Twitch a partir de las 9:10 de la noche para que entren y vean la ronda, que va a ser 3 rondas del nuevo cofre caché. Bueno, se me cuidan, no peden y chao, chao.